Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jesse Press, nuestra historia con el Hertz. Una historia en la que hoy vamos a afrontar un partido de la Liga Europa o de la Europa League contra el Sporting de Portugal en un grupo que, como podéis ver, estamos con 6 puntos, el Anderlecht que tiene 7 y el Sporting de Portugal que tiene 8. Jugamos contra el líder, contra el Sporting de Portugal, así que es un partido importante porque solo quedan dos, para ver si nos podemos meter en la siguiente, en la fase de eliminatoria o no. El Anderlecht juega en casa o fuera. Juega en casa con el St. Gallen. Lo normal sería ganar al Anderlecht. Así que es bastante importante este partido porque si perdemos y gana el Anderlecht, estamos ya fuera definitivamente. Así que nos jugamos aquí la continuidad en Europa. Desde el último episodio, que fue perdón. ¿Qué fue? Ah, el 4-4 con el Celtic. El partido está apasionante, que acabó 4-4. No nos terminan de ir bien las cosas, y menos sobre todo la liga, porque después empatamos con el Dundee 1-1, con un gol de Malé de penalti. Le ganamos al St. Gallen, partido importante, ganarle al St. Gallen también de visitante, 1-2, con el Tyler Smith y Barón. Después perdimos con el Aberdeen 2-0, más bien. No tuvimos muchas opciones en un mal partido. Jugamos este amistoso, bueno, contra un equipo amateur casi. Metimos 14, pero era para intentar levantar un poquito el ánimo. Porque si bien no estamos perdiendo demasiado, porque no son muchas X rojas, ves que cosechamos muchos empates. En los partidos ligueros hemos conseguido empate, victoria, después empate, empate, derrota y victoria, que es el último partido que hemos jugado fuera de cámara. 3-0 con goles de Barón, Roca y Hamás. Hicimos algunos ajustes en la táctica y por ahora en ese partido nos ha salido bien, pero hay que ver en cómo nos va a salir en ahora contra el Sporting de Portugal. Bueno, también se ha sorteado la Copa Escocesa y nuestro rival va a ser el Fraserburgh, que no es ni, bueno, está en divisiones bajas, o sea que deberíamos jugar con los suplentes y ganar con comodidad. En fin, vamos a por el partido ya. Jugamos contra el Sporting de Portugal, es un buen equipo. Vamos a ajustar el sistema porque, bueno, el sistema no, la alineación, porque tenemos algunas bajas. Simo, por ejemplo, va a entrar Gilmore, juega Imos, Kugelgreff no está inscrito y no puede participar. Va a entrar Irving. Y después, en cuanto a cansancio, creo que están todos más o menos bien para jugar así. Rockstone va a jugar Bradford en portería. Y por lo demás, creo que este va a ser el 11. Kalulu Irving, Gilmore Smith. Vale. Bueno, pues este es el equipo. Vamos allá, ir al partido. Antes que nada, vamos a hacer ahora algunas marcas que se me había olvidado. Y después siempre aparecen aquí las marcas que hacen falta. Parece que están contentos los jugadores, con la mayoría con las instrucciones, pero bueno. Vamos al vestuario. Vale. Aquí, en tácticas. Vamos al rival. Rival. Vamos a ver. Taubín, pierna mala. Pierna mala, Enrique, pierna mala, pierna mala. Presionar siempre para que no saque muchos pases. A González hay que entrarle duro y provocarle la pierna mala. También la pierna mala a Braganza. Y a Chermiti, bueno. Y después las marcas. Acá hay a Enrique y a Rosier. Hay que decirle a. Por ahora no. Venga, vamos a. Bueno, sí, a Yaburela, que marque a su carrilero derecho, que es Rosier. Y a Rafinha, que marque a su carrilero izquierdo. Ok. Túnel. Enviamos al segundo. Ponemos el sonido.
Y ahora sí, comienza el partido entre el Hertz y el Sporting de Portugal. Toca la pelota el conjunto portugués. Carreira juega largo. Primeros compases del partido. Juega la pelota el Sporting. Chermiti. Braganza. Braganza conduce. Juega con Pedro González. Taubán. Pedro González con Braganza. Corta Rafinha, muy bien cámara. Vamos a la contra. Irving. Irving por banda derecha. Tócala, no la pierdas. Hoyt. Toca para Dan. Abriendo juego. Malé. Malé. Hoy Malé la ha regalado. Taubán. Recupera Barón. No la vuelve a perder. Le viene la presión. Venga, Malé. Vamos. La recupera Malé. Cámara. Juega con Rafinha. Uy, uy. El error. Vamos. Rafinha. Roca. Gol. Qué regalo. Qué regalo el defensa. Estos son los regalos que si son en tu equipo. Vamos. Tira el ordenador por la ventana. Mira, mira, mira. Por sacarla. Se queda dormido. La coge Rafinha para Roca. Y gol. Bueno, vamos, vamos, importante, vamos, vamos. Sí, señor. Minuto 10 de partido, ganamos 1-0. Gol de Roca a los 7 minutos. Roca parece que desde que le quitamos lo de rock and roll ha vuelto a entonarse, ¿eh? Empieza a marcar goles. Por ahora este resultado nos pone como primeros de grupo. Saca Irving de banda para Camará. Irving. Irving intenta buscar el centro, corta Tabata. Cayo Enrique, Chermiti. Chermiti, Malé roba. Vale, Imos. Camará, qué buena para Barón. Barón, Barón. Se encontró con el portero. Que desvió la pelota a córner. Va a sacar Rafinha al córner. La pone en el área, la saca la defensa. Recupera Imos. Imos. Ay, va a ser ninguna parte. Y despeje de la defensa portuguesa. A match con Dan. Venga, tranquilidad. Juega el portero, sí señor. Bradford. Juega para Rafinha. Rafinha con Irving. Hoyt. Camará. Hoyt. Toca y toca el Hertz. Pelotazo largo buscando Roca. La toca Braganza. Cuidado. Tabata. Pedro González. Tubán. Tubán. Pedro González. Cuidado ese balón. Gol. Estaba claro. Jugada larga. Acaba en gol. Ay, Dios mío. Qué poco nos duran las alegrías. Qué poco nos duran las alegrías. Forma de la jugada, Tabán, Pedro González que la va a poner en el área. Uf, se ha anticipado Braganza. No sé quién era, si era Imos. Va a jugar ahora Irving con Rafinha. A Rafinha, el segundo palo a Match. Match, atrás para Malé. Malé que recoge rebote. Atapa Fraga. Está el partido interesante, ¿eh? Alternativa, eso sí, han llegado una vez, nos han hecho un gol. O sea que no me gusta un pelo. Estamos con la garganta regular. A Match. La pone en área Hoyt. Barón, el rebote. Mil rebotes, otra vez. Y la saca, ¿por qué la saca para atrás? Minuto 32 de partido. 33. No voy a contar los minutos. Ahí va Everton. A poner el área. Sacamos Roca a la contra. Roca espera. Juega con Rafinha. Rafinha corre con la banda. Se mete para adentro. Juega con Malé. Malé con Barón. Corta la defensa. A Macho recupera. Para Malé. Eimos. Toca con Dan. Juega Barón. Está corriendo a la banda izquierda. No lo ha visto. Nadie lo ve. Ahora sí. A Macho. A Macho con Malé. A más de nuevo. Venga, y toca y toca. No encontramos el hueco. Jugamos con paciencia. Ahora sí, vamos para Rafinha. ¿Para dónde? Fraga de nuevo. Y pelota corner. Va a sacar Rafinha. La pone en el área. La despeja la defensa. Cuidado con la contra. La coge Tabata. Cayo Enrique. Cámara de falta directa al lateral de la red. Venga, vamos. Esto vamos a animar a los chavales. Quedan 3 minutos para que acabe la primera parte. Empata el Anderlecht con el Sangalén.
Y descanso. Descanso en el partido. Estamos teniendo, la verdad, bastante presencia ofensiva. Incluso merecemos algo más, pero... Volver ahí, marcar un gol. Vamos a... Ahí, la charla. Vamos con la charla. A ver si seguimos funcionando bien en la segunda parte. Hoyt, Camará. Juega la pelota en zona defensiva. El Hertz. Por ahora, lo más destacado ha sido el trío de ataque nuestro y Hoyt. Bueno, parece que van creciendo los números. A ver si eso sirve también para que crezcamos en ocasiones. Vaya por Dios, primera lesión. Hamacho lesionado. Hamacho, este que juega poco y se lesiona, vaya tela. Vale, pues va a jugar Kalulu. Por ahora va a ser suficiente. Kalulu va a tener que jugar a pierna cambiada, pero bueno. Llegamos al minuto 58. No hay ocasiones. La primera parte estuvo más entretenida, pero por ahora no hay muchas más. Vamos a dar un pasito adelante porque necesitamos ganar este partido. Y no ocurre nada, ¿eh? Animar, venga, hombre, al positivo. Ahora sí, juega el Rafinha. Saque de esquina. La pone. No hay nadie ahí. ¿Dónde está la gente? Hoyt. Con Camará. Camará con Roca. Amos. Hoyt, Irving. Cuidado, no se pierda la pelota en esa zona. La perdieron. Recupera Dan. Amos, Camará. Roca. Qué bien abierto para Irving. Ponla en el área, no hay nadie. Entra en el área para un gol. Vamos. Buena jugada. Vamos. 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 Mira cómo salió Roca de zona para abrir. Irving que ha llegado hasta la línea de fondo. Y el pase. Bien cabeceado por Barón. Ahora es cuando tenemos que hacer ajustes. Ajustes. ¿Qué ha pasado? No, como va a ir fuera de juego, claro. Fuera de juego ninguno. Venga, ahora sí. Vamos a jugar en cautos. De nuevo. Y a esperar. Esta victoria nos sitúa bien. Venga, nos sitúa bien en el grupo. Esta victoria. Cuidado. Tabata. Lo sabía. Ha sido. Fuera de juego. Fuera de juego, árbitro. Había un estorbo ahí en medio. Bueno, anulado, claro. Estaba en medio. Aquí tenemos a este que está en medio del portero. Y además, creo que es el que ha rematado. Así que están fuera de juego. Venga, venga, vamos. Gritos. Vamos a pedir un poquito más. Venga, más, más. Chavales. Hay cansancio. Hay cansancio por ahí. Vamos a empezar con los cambios. Vamos a empezar con las sustituciones. Vamos a tácticas porque si no, no veo bien. A ver, el esquema. Vamos a hacer los cambios. Rafinha y Barón. Están los dos cansados, pero es que no hay media punta. Ahí, bueno, ahí el derecho. Se va a ir Rafinha. Y también se va a ir Barón por Billy Gilmour. Gilmour va a ser organizador adelantado en apoyo. Confirmar. Ahora sí. Efectúa los cambios en el Hertz. Quedan 10 minutos de partido. Ganamos 2 a 1. Hay que aguantar esta renta. Minuto 83. Tyler Smith que ve la amarilla. Minuto 86. Saca de banda el Hertz. Kalulu. Malé. Despeje. Camará la pelea. Amos la gana. Ahora sí, Kalulu. Kalulu juega al medio. Gilmour. El remate. La saca la defensa. Cuidado con la contragolpe. Corta. Bien, Smith. Trabajado en defensa. Amos. Roca. Smith, bien abierto para Irving. Venga, Irving. Saca un córner o algo. Qué bien. El pase. Irving recupera. Camará. Camará. Irving de nuevo. Buen partido de Irving. Irving. Qué bonito Irving. La pone. Smith. Alto. Bueno, venga, vamos, vamos. Gritos no. Hay instrucciones. Vamos a empezar a perder un poquito de tiempo. Es lo que hay. Minuto 90. Quedan 5 de descuento.
91. Gilmour va a sacar una falta. La pone atrás. Ahora vale. Qué mal saca esa falta. Cuidado con el contragolpe. Con Tubán. Tubán, no le hagas penalti. Aguántale. No le hagas penalti. Qué poco cerebro tiene ese hombre. Qué poco cerebro tiene. Ya no va a jugar más. El Kalulu, de las narices. Vamos, Bradford. Gol. No fue ni se ha enterado dónde estaba la pelota. Es que hay que ser hijo de mil, hay que ser para hacer eso. Es que Kalulu ha hecho ya 27 penaltis. Es que tiene menos cerebro que un mosquito. Pero ha tenido que jugar hoy porque no había otro. Directísimo. ¿Qué vamos a hacer si no? Pues directo. Que estamos fuera. Yo creo que con este resultado estamos fuera, ¿no? ¿Me queda algún cambio? No, no me queda ninguno. No, no puedo hacer nada. Confirmar. Bueno, no estamos fuera todavía. Venga. Yo me la jugaba ahí con jugando ofensivo. Braganza, roba cámara, juega la cámara. Vamos, la cámara rápido. Doom para Bradford. Aquí va a acabar el partido. Bradford va a jugar para Smith. Smith la pierde. Por Dios. Qué torpeza. Tabata, cámara. Hoyt con Gilmour. Vamos, Gilmour. Nada. Tortaímos. Empate. Hay que ver el penalti de Kalulu, ¿eh? Hay que ver el penalti de Kalulu. ¿Cómo nos ha jodido? En el 93. Hace un penalti. Es que lo estaba viendo. Cuando estaba viendo la jugada, digo, le va a hacer penalti. Kalulu. ¿Dónde está Kalulu? No se puede cagar uno en él. Lulu, te voy a decir que me cago en tú. Voy a callar porque al final es peor. Bueno, pues ahí está. Tenemos 9 puntos el Sporting, 8 el Anderlecht, 7 el Hertz. Nadie tiene asegurada la clasificación. Bueno, nadie no, mentira. El de Sporting sí, ¿no? Vamos a mirarlo ya Ahora sí, creo que Sporting sí, ¿no? Sí, porque claro, como jugamos Anderlecht contra Hertz, alguno de los dos no va a ganar, así que. Sporting ya está clasificado. Podemos ser quedar o terceros, o segundos, o incluso primero. Pero bueno, para ser primero tendría que ser un milagro porque. Porque los duelos directos nos los gana el Sporting de Portugal. 2-2 y 1-0 en el primer partido. Así que tenemos que ganar una final contra el Anderlecht en casa. Si ganamos, nos metemos. Si empatamos o perdemos, nos quedamos fuera. Así que ese será el partido que habrá que jugárselos todos. Nosotros volvemos entonces para ese partido. Venga, vamos a volver contra el Anderlecht a ver si volvemos a si nos quedamos fuera o no de la Europa League. Bueno, espero que os guste el capítulo. Dejad vuestro like como siempre. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.